De mi vida. Estamos acá en el barrio París, Londres, un barrio que está a un costado de la iglesia de San Francisco, que tiene un estilo europeo, que está en medio de la ciudad de Santiago. Acompáñame a recorrer este maravilloso y precioso lugar. Monumento Nacional en la categoría de zona típica en 1982. ¿Cómo surge el origen de este barrio? Estos terrenos pertenecían a los frailes franciscanos de la Iglesia Católica y problemas económicos obligaron a poner en venta estos terrenos a principios del siglo XX. Las autoridades de la época decidieron adquirir estos terrenos, encargándole a conocidos arquitectos del viejo continente a diseñar y construir sus obras. Aquí podemos ver a un grupo de personas realizando una sesión de fotos. Es muy común ver por estas calles gente realizar videos, fotografías, grabar algo para las redes sociales, ya que es un lugar muy tranquilo y la arquitectura del lugar tiene una vibra muy especial y realmente parece que no estuviéramos en la ciudad de Santiago. Algo que me llama mucho la atención es la cantidad de rayados y grafitis sin permiso y la falta de cultura que tienen algunas personas. Más que un acto político, lo encuentro un acto vandálico. No respetar la historia de estas calles y también recordar que viven muchas familias que no tienen la culpa de que estos espacios sean ocupados como baño público o que vengan a destruir porque así les parece que está bien.
comercio es muy escaso en estos lugares, ya que abundan los hostales, edificios de trabajo y de vivienda. Si este video sobre la calle París-Londres te está gustando, recuerda regalarme un like, suscribirte y compartirlo para que lleguemos a mucha más. Londres 38. En el año 1973 y en los años posteriores a la dictadura militar, fue un centro de reclusión y exterminio. En los adoquines de este sector contienen los nombres de las personas que estuvieron en este centro de detención. Está claro de lo que estamos hablando. Resulta impactante saber que cada nombre de cada persona nos recuerda que se violaron los derechos humanos. Aún así, estando cerca de la Iglesia Católica y a calles del Palacio de Gobierno. Los homenajes a quienes fueron asesinados por la dictadura se repitieron en todos los sitios de memoria a lo largo del país. Este es un claro ejemplo de que Londres 38 es un espacio de memorias a los caídos del 11 de septiembre de 1973. Londres 38 es un espacio para reflexionar que esto no debe ocurrir nunca más. Vamos terminando el video por este maravilloso barrio París-Londres. Si el video les gustó, recuerden regalarnos un like, compartirlo para llegar a más personas y, lo más importante de todo, suscríbete, por favor. Les mando un besito, los quiero.